Bueno, acabamos de platicar y ya está en la línea telefónica José Arturo Sánchez Castellanos, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, quien se sigue estrenando en la responsabilidad que implica este cargo de representar en León pues a las diversas organizaciones que aglutinan al sector productivo. ¿Cómo estás, José Arturo? Mucho gusto en saludarte. Hola, Arnoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Igualmente, mucho gusto a ti y a todo el auditorio. Pues dos temas que quería platicar contigo, a reserva de que tú quieras hablar de alguna otra cosa, que es en lo local el tema del fiscal anticorrupción, que parece ser que ya esta semana se define, que parece que muchos llamados que se hicieron para que se abriera la baraja no se dieron, y está entre tres personajes. Un abogado litigante que tiene experiencia, como lo marcaba la convocatoria, en la Procuración de Justicia, fue empleado en otras administraciones de la Procuraduría de Justicia, que es Demetrio Valadez Martínez, y dos funcionarios actuales de la administración estatal en este momento de Miguel Márquez Márquez y concretamente bajo las órdenes del procurador Carlos Amarripa. ¿Cómo están viendo este tema, José Arturo? Pues la verdad, con un poco de decepción, porque pues podría haber sido una excelente oportunidad para verdaderamente crear un órgano y un fiscal anticorrupción verdaderamente independientes y autónomos que tuvieran pues todo ese respaldo ciudadano y que verdaderamente pudieran enfrentar y sancionar a todos los servidores públicos, principalmente que incurrieran en actos de corrupción. Lamentablemente ahorita lo que vemos es pues un escenario en donde se prevé que pueda ser un servidor público en funciones o alguien que trabaja en el sector público que pues no contara con la autonomía y la independencia suficiente como para realmente ser un contrapeso y un verdadero fiscalizador o sancionador de los actos de corrupción que ahorita nos tienen pues, a toda la población pues, muy preocupados, ¿no? Y muy enojados. No obstante lo que acabo de comentar, pues habrá que darle de todos modos el beneficio de la duda a quien quede, pero por lo menos en el papel. ¿Lo buscarán ustedes, José Arturo? ¿Se reunirán con el fiscal que elige el Congreso y le hablarán de estas preocupaciones? Sí, por supuesto. Sí, lo vamos, como te decía, yo creo que todo el mundo merece una oportunidad, el beneficio de la duda. Vamos, obviamente, a buscar un encuentro con el fiscal una vez que se ha nombrado, ha tomado protesta, y para plantearle nuestras inquietudes, nuestras propuestas, y pues más que nada también para manifestarle que pues, estaremos muy al pendiente de su función, de su actuación en un sentido positivo, ¿no? En una postura de apoyo, de colaboración para lo que requiera del sector privado, porque también, pues sí, lo hemos reconocido en corto y abierto, que la corrupción tiene dos. Claro, no, y ahora la ley ya lo contempla, ¿no? También, sí, también de afuera del gobierno hay quienes impulsan esto. Exactamente, entonces, pues, ahí tenemos que ser estar muy coordinados, tener mucha comunicación, porque, pues, para que haya corrupción se necesitan dos, y normalmente a veces esa segunda persona se encuentra dentro de la sociedad organizada, en las empresas o en algunas otras instituciones, ¿no? José Arturo, bueno, correctísimo, ya que sepamos que cómo define el Congreso, pues seguramente te estaremos buscando para ver qué agenda sigue. Claro. El tema de la Ley de Seguridad Interior, que aprobó ya la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, y que se votará en el Senado, ¿cómo lo están viendo ustedes? Validar que darle un marco legal al Ejército para la actuación que en muchos estados del país ya es permanente desde hace una década, en Guanajuato aún no, pero también se está pensando en que se incorpore. ¿Esto lo revisaron? ¿También hay una postura de los consejos coordinadores y en concreto también del de León? Sí, bueno, efectivamente, como tú lo mencionas, pues era de alguna manera ya legalizar lo que ya se venía dando ya hace muchos años en algunas entidades, incluso en menor medida también en Guanajuato, muy poco, pero también ya había ciertas actuaciones del Ejército en labores de vigilancia y de seguridad, ¿no? Pero yo creo que lo importante aquí es estar conscientes de que el asunto de la delincuencia organizada y de la seguridad no necesariamente se va a resolver poniendo más policías en las calles y sobre todo más militares en las calles, con también las consecuencias que esto puede tener. Pero no necesariamente se resuelve así. Nosotros pensamos que definitivamente este asunto, si no hay una
una adecuada coordinación y comunicación entre los tres niveles de gobierno y no hay una inteligencia efectiva, un sistema de inteligencia efectivo que sea confiable para todos, pues no se va a resolver el problema, aunque pongamos a todo el ejército y a toda la marina y a toda la fuerza aérea a patrullar las calles, esto no se va a resolver. Y aquí el problema es que lo que vemos entre las autoridades de los tres niveles es pues una falta de comunicación, pero además una falta de confianza, que me parece que es lo más grave, porque los de Guanajuato dicen que no confían en el de México, y los de México dicen que no confían en el sistema de Guanajuato, en las cifras, etcétera, y al municipio pues ni se diga, el sistema de inteligencia municipal pues todavía es muy precario, incluso pues a veces un poco más hecho a iniciativa propia del propio presidente municipal, no tanto por alguna ley o algo que lo respalde. Entonces, pues mientras no haya un sistema de inteligencia eficaz, transparente y confiable, pues no se va a resolver el asunto poniendo más policías, ¿no? No logra caminar como se quisiera con normalidad este fideicomiso que integran pues, el sector social, el sector privado, el académico y el gobierno para empujar aquí en León una mejoría de las policías, José Arturo. Todavía no podemos ver los resultados. Ya hay una aportación importante de dinero, pero pues, todavía no se materializan los proyectos que tendría este fideicomiso manejado ahí a través de la mesa de seguridad. Pero eso, pues, eso además hay que agregarle a este asunto que venía platicando de la ley de seguridad exterior, pues todo lo que es las policías municipales en relación a su equipamiento y capacitación, que es más o menos para lo que está destinado este fideicomiso, ¿no? Bueno, ¿lo empujarás ahora que llegas tú? Digo, sabemos que desde el Consejo Coordinador Empresarial se ha sido quizás de los espacios con mayor insistencia en que esto se allanen los obstáculos y camine. Sí, definitivamente el Consejo Coordinador está muy interesado en seguir participando en estos espacios. Sin embargo, sí consideramos que tiene que darse un escenario en donde nos podamos sentar a dialogar. Me parece que este asunto llegó a un desgaste tal que ya el diálogo era muy complicado y lo que nosotros estamos haciendo desde ahorita es volver a abrir las puertas al diálogo, empezar de alguna manera de cero, volver a sentarnos, a tomar acuerdos y a poder seguir colaborando, porque sí encontramos pues que había de alguna manera ya puertas cerradas con o sin razón y la idea es abrirlas nuevamente, ¿no? Te pregunto finalmente, y más por morbo que por cualquier otra cosa, ¿cómo viste este asunto que hoy detona un medio de comunicación en León, el Heraldo, y que ya varios medios retomamos, de que el director de Zapal, Leonardo Lino, se autoadjudica una tarifa que es 58 pesos más barato, 54 pesos más barata que la que paga el usuario más precario del sistema? Bueno, yo no estaba todavía muy bien enterado de este asunto, pero evidentemente, pues, en caso de que sea la información verídica, obviamente, pues, es inaceptable. No puede haber distinciones entre los servidores públicos y los ciudadanos, y menos en temas tan sensibles como es el agua potable, ¿no? Dicen que es una desarrolla esto, ¿no? Que es una prestación del sindicato, pero bueno, se me haría muy raro que el sindicato le otorgue prestaciones al director del sistema, ¿no? El sindicato, te lo digo porque yo fui tesorero de Zapal, si te acuerdas. Sí, ¿no te cobrabas tarifas de agua como estas? Las prestaciones del sindicato no aplican a los trabajadores de confianza. Así, en términos generales, así funciona, ¿no? Y obviamente el director general pues, es un trabajador de confianza, ¿no? Muy bien, pues bueno, sí, checaremos que no lo ha negado, ya lo aceptaron y solamente lo justificaron. Bueno, pues ya te dejo, José Arturo, te agradezco mucho que nos hayas atendido esta llamada. Estamos en contacto como siempre. Muchas gracias a ustedes. Estamos a la orden. Buenas tardes. Hasta luego.